Alerta Verde viajamos a la provincia de Santa Cruz. Estamos en el Parque Nacional Los Glaciares. En este programa te vamos a mostrar algunas particularidades de esta área protegida. Estamos en la provincia de Santa Cruz, en el Parque Nacional Los Glaciares. Es el parque nacional más grande de la Argentina. Efectivamente, sí. En superficie, el parque nacional más grande de todo nuestro país. ¿Qué superficie tiene? 726.000 hectáreas el total, compuesto por, obviamente, una masa de hielo muy grande, lagos y, bueno, sectores de bosque, estepa, es bien diverso. ¿El parque nacional cuántos glaciares tiene? Y en total, según el inventario, son más de 250 glaciares. Lo que pasa es que ya ahí tenemos que entrar a separar entre los glaciares mayores, más conspicuos, de muchísima más superficie, y algunos muy pequeños, que todavía son relictos, digamos, de las épocas glaciares. ¿Cuáles son los más emblemáticos, los más importantes? Y sin dudas, el glaciar Moreno es el glaciar principal, el más emblemático. Y después tenemos el Viedma y, bueno, el glaciar Spegazzini, podemos nombrar el Uppsala como el más grande en realidad. Son por ahí los más conocidos también porque normalmente hay excursiones con las cuales se pueden acceder a ellos, ¿no? Bueno, el glaciar Perito Moreno es emblemático dentro de todos por la accesibilidad que tenemos, ¿no? Lo podemos ver de muy cerca y tiene una superficie similar a lo que es la Capital Federal. Sí, es fundamentalmente lo que dijiste primero, la posibilidad de llegar con un vehículo y estacionar al frente del glaciar y verlo desde allí es una cosa casi única, casi irreplicable en cualquier otro lugar del mundo. Además de su superficie, que es imponente, comparativamente siempre decimos lo mismo, una superficie mayor a la ciudad de Buenos Aires, una altura mayor a la del obelisco, digamos, son puntos de comparación, sí, que sorprenden a cualquiera, ¿no? Bueno, es algo atípico, ¿no?, que un glaciar esté tan cerca de los ojos del turista. Yo creo que sí, claramente es algo que no se replica ni aquí ni en muchísimos lugares del mundo. Y a su vez, no solamente ver una masa de hielo, sino verla como una cuestión dinámica, permanentemente en movimiento, con sus rupturas, con sus quiebres, con sus ruidos. Eso claramente es algo que sorprende a cualquiera. Es impactante saber que el glaciar está en permanente movimiento. Sí, y si yo te digo que el glaciar tiene en algunos puntos avance de casi 2 metros diarios, la gente se muere, digamos, es difícil de conocerlo. Obviamente esto es una medición genérica, no en todos los puntos del glaciar se dan de igual manera. Tiene un crecimiento mayor en su parte central y no en sus laterales, pero bueno, estamos hablando de un movimiento importantísimo del glaciar. Esto que te digo de ruidos permanentes que se generan, no necesariamente con rupturas, sino ruido a que se va como que se fuese quebrando, se fuese rompiendo. Uno se sienta frente al glaciar y tiene la sensación de que es una masa viva que realmente impresiona, impacta, da gusto. Es una visita que yo creo que cualquiera que tiene la oportunidad de verla no puede sino...
aquellos que se insertan dentro de una masa de agua, como puede ser el lago. Obviamente, si están apoyados en territorio firme, su fragmentación y avance, posible pérdida de frente es diferente a aquellos lagos que están apoyados de alguna manera sobre, digamos, sobre el lago, ¿no? Pablo, estamos en el Chaltén, en el Centro de Atención al Visitante. Buenos días y bienvenidos a Chaltén, a la zona norte del Parque Nacional Los Glaciares. ¿Cuántos visitantes pasan por acá? Bueno, va variando de temporada a temporada. Esta temporada ya han pasado más por el centro de visitantes, más de 100.000 personas que pasaron a buscar información, pero en la localidad de Chaltén fue más mayor el número, porque no todos, lamentablemente, no todos pasan por acá por el centro. ¿El Chaltén se encuentra dentro del Parque Nacional? Chaltén está prácticamente rodeado por el Parque Nacional Los Glaciares. Está dentro de la zona norte, son 130 hectáreas, que es la localidad que está metida en el dentro del parque. ¿Qué población tiene el Chaltén? Bueno, varía. Sí. Se dice estable, unos 1.500 habitantes aproximadamente, pero en la temporada de verano se duplica por gente que viene a trabajar para la temporada y además por los visitantes. Natalia, estamos en el Chaltén, en la zona norte del Parque Nacional Los Glaciares. En esta parte habita el huemul. Sí, bueno, hace muchos años, ¿no?, que está este animal. Está en peligro de extinción. Ha sido declarado monumento natural. Y bueno, tenemos la suerte de tenerlo en el parque y de verlo. ¿Se lo encuentra en todo el Parque Nacional o en la zona centro-norte? No, en la zona norte es el lugar en donde más avistajes hay. En la zona sur no, porque, bueno, hay vacas. Y en la zona centro hay algunos registros aislados. ¿Cuántos ejemplares se calcula que componen esta especie? Y entre Argentina y Chile se calcula que alrededor de 2.000 animales. Son muy pocos. Y Argentina, bueno, en Chile hay más que en Argentina. Y en esta zona, con las fichas de avistajes que vamos haciendo todos los días, más o menos se estima que hay unos 20 animales, no más que eso. ¿De qué manera ustedes los monitorean para ver en qué situación se encuentra la población? Bueno, el parque desde el 2014 tiene un plan de acción. Ahí están todos los lineamientos de trabajo a seguir. Y bueno, se hacen recorridas en el campo, transectas, que son líneas que se recorren buscando rastros, porque como es tan difícil verlo, lo que se busca son los rastros, la caca, los pelos, huellas. En los últimos años fueron encontrados varios en los senderos. Estamos haciendo alrededor de 200 fichas por año de avistajes, que no quiere decir que hayan 200 animales, sino que ese animal por ahí se vio varias veces y bueno, y nos van quedando esos registros. ¿Colocan cámaras trampa también? Tenemos en esta zona del parque también cámaras trampa, a las cuales accedemos cada 2 meses más o menos, a revisarlas, bajar las tarjetas de memoria, recargar las pilas. ¿Qué información revelan? No solamente se ven huemules, se ve otra fauna, se han visto pumas, zorros, algún guanaco también, gatos. Natalia, y dentro del programa de conservación del huemul, ¿tienen este recinto? Sí, este es un espacio para que en el caso de que tengamos un huemul lastimado,
traerlo acá y que esté como en cuarentena, ¿no? ¿Cuánto hace que cuentan con este recinto de recuperación? Y este espacio está hace ya 3 años. Fíjate que, bueno, está el pasto largo, porque la idea es que el ambiente esté lo más natural posible. Se pusieron algunas plantas nativas alrededor, como para que también tenga comida. ¿Y algún animal ya estuvo en este lugar o todavía...? No, por suerte no hemos tenido ninguno. Ojalá que nunca lo usemos, pero bueno, el espacio tiene que estar. Bueno, es importante que lo tengan. Sí, es importante que lo tengamos. Así también los otros parques que en donde está el Huemul tienen también su plan de acción, de trabajo, y también tienen que contar con este espacio. El país, no, la verdad no sé si habrá otras. Se creó en el año 85, se fundó en el año 85, sí. En ese momento por una cuestión de soberanía ligado al conflicto de la poligonal con Chile, el lago del desierto que está acá muy cercano, y después se fue colonizando o poblando de gente, de amantes de la montaña. Hoy en día la población de Chaltén es mucha gente joven, muchos chicos y mucha gente relacionada a la montaña. ¿Cuáles son las actividades que el turista puede desarrollar cuando visita esta parte del Parque Nacional? Bueno, Chaltén está denominada la capital nacional del trekking, así que básicamente lo que vienen a hacer es trekking, que es caminatas. Sí. Hay más de 80 kilómetros de sendas dentro del parque, en esta zona del parque, quiero decir, y de distintos niveles de dificultad. Hay sendas que son prácticamente autoguiadas, que con muy poca experiencia, con solo estar habituado a caminar un poco, algunos, un kilómetro por lo menos por día, porque son sendas de esa distancia, las más cortas, uno la puede recorrer tranquilamente sin necesidad de guía ni nada. Después van aumentando en complejidad y hay sendas que, si bien no es obligatorio que vayan con guía, pero se recomienda que vayan con guía, por la complejidad, ya sea del terreno o de la distancia, los días de caminata y todo. Y después también ya es como el paso superior, la gente que viene a practicar andinismo propiamente dicho, que vienen a escalar los cerros. Tenemos el macizo del Fitzroy y el macizo del Torre, que son conocidos mundialmente, vienen escaladores de todo el mundo, pasan gran parte de la temporada de verano esperando las rachas de buen tiempo para poder alcanzar alguna de las... Nahuel, vamos a iniciar un sendero de trekking hoy. Sí, el sendero al Fitzroy, sendero a la Laguna de los Tres. En el medio vamos a pasar por Capri y el campamento Poisonot. Y después, bueno, encarar la última parte a la Laguna de los Tres. ¿Cuántos kilómetros de extensión tiene? Son 10 kilómetros. Lo más importante es el desnivel, que son 750 metros. Se tarda más o menos entre 4 horas y media a 5 horas, dependiendo del ritmo de cada uno. ¿De ida? De ida, sí, siempre de ida. Y bueno, tiene 350 metros la primera parte hasta la Laguna Capri. Esa primera parte son 4 kilómetros. Y después el sendero continúa plano, 4 kilómetros más hasta Poisonot. Y después hay que subir 400 metros de desnivel en 1 kilómetro. Esa es la parte más exigente del sendero. Bien. ¿Qué dificultad tiene? Y es alta la dificultad. La última parte, ese lugar que es complejo, es aún más complejo cuando hay viento, ¿no? Es un lugar muy expuesto al viento, a la lluvia, a la nieve. Cuando llegamos, ¿qué es lo que vamos a ver? Ahí se ve, bueno, la laguna, se ve la Laguna de los Tres, el glaciar de los Tres, y de fondo se ve el cordón del Fitzroy. ¿Vamos? Vamos.
Bueno, y en el trayecto nos encontramos con esta laguna. Sí, bueno, es Laguna Capri. Desde acá empezamos a ver más de cerca el cordón del Cerro Fitzroy, con todas sus agujas, ¿no? Desde la aguja Guillomet hasta ahora, bueno, justo la Poisonot. Y bueno, este es el primer mirador así que se ve más de cerca la montaña, ¿no? Sí. Bueno, caminamos más de 2 kilómetros. Sí, caminamos 4 kilómetros. ¿Ah, llamamos 4? Llamamos 4. Ah, bueno, muy bien. Muy bien, buen ritmo. Sí. Subimos 350 metros de desnivel. Sí. Y bueno, en el medio pasamos la bifurcación que te lleva al mirador del Fitzroy también. Sí. Bueno, también vemos, bueno, debajo del Fitzroy, a los costados, los diferentes glaciares. Sí, acá se puede apreciar, hay dos, el glaciar Fitzroy y el glaciar de los Tres. Sí. Ahora un poco más adelante vamos a empezar a ver el glaciar Piedras Blancas. Y una vez que lleguemos a la laguna, ahí, bueno, se ven varios más.